emociones, Nachito. En Lucha Time, compadre, tenemos una lucha de cuatro caminos, una lucha de fatal por güey. Por un lado tenemos a Legendario, tenemos a Átomo, Infierno, Alex Black. Va a haber una explosión dentro del ring. Oye, referí esta lucha Juan Corona y cuando aquí ya estamos parando todo para dar inicio, pues a todo esto, Nachito, toda velocidad. Viene Átomo derribando con un codazo a lo que es Infierno, Nachito, no me lo esperaba que quedara en el ring Alex Black y Átomo. Por el otro lado veíamos cómo Alex Black sacaba a Legendario. Hay que mencionar, es Alex Black el rockstar de la lucha libre. Átomo en este momento es el que viste de azul con dorado. También vemos ahí abajo a Legendario. Infierno también por parte de la gente de Lucha Time. Viene con este resorte impresionante, lo está esperando, lo levanta. ¡Qué bonito mortal cayendo de pie! ¡Y ahí sí! ¡Wow! Estoy viendo que aquí Átomo está gozando de una gran experiencia en lucha aérea. Sigue sometiendo, lo tiene enganchado de la mano Alex Black. ¡Wow! ¡Tremenda super tijera desde la tercera, compadre! Oye, ¿cómo se apoya ahí a manera de suelita para estas tijeras? Pero mira todo lo que hace con la barrida de mantequilla. Aquí esquivando al rival. Infierno ya no sabe ni por dónde le están llegando. Viene aquí con el taquito. Va a darle dinero, Infierno. ¡Uy! ¡Tremendo tornillo por parte de Infierno, Nachito! Oye, qué bonita variante cayendo de espalda, pero se giró muy bien Infierno. Las tijeras de corbata manda hasta afuera a Átomo JC. Y bueno, pues ahora Infierno se encuentra enfrente de Legendario. Vamos a ver lo que puede hacer este gran luchador que goza de un gran físico aéreo, compadre. Oye, pues ya lo tienen aquí, tú ya lo decías. Viene aquí lo que viene siendo el Legendario. Lo tienen, lo sacan del ring. Está festejando Infierno, Nachito, está adelantando los hechos para recibir un tremendo insecurity. Viene con todo este que es el Legendario Junior, viene y lo lleva con la lista voladora, también lo está mandando hasta afuera. El siguiente link está en el rockstar de la lucha libre, Alex Black. Se vienen los dos de frente, está Legendario. Se están buscando el entre, compadre, y ahí sí. Aquí estamos viendo que los dos se ven muy a la par, pero creo yo que Alex Black tiene un poco más de poder y vamos a ver si le aguanta el raquetazo por parte del Legendario. Dice que no le duele, compadre. Pues ahí le está diciendo que no, compadre, va los dos ahí. Bueno, Alex Black se va a agachar aquí. ¡Uy, tremendo ahí el enganche para derribarlo a lo que es el Legendario! Y mira cómo celebra, Nachito. Qué bonita manera de derribar por parte de Alex Black. Buscaba ahí la zancadilla, le dio ahí un parte como un tipo de un brazo. Y nuevamente también viene con el área volador. Este que es Alex Black, Jonathan Steele. Oye, pues ya lo venías diciendo, ¿no? Alex Black, el roster de Lucha Time, pero aquí ya todo no se queda atrás. Lo carga de manera de bombero para azotarlo aquí en el ring. Están pidiendo apoyo a todos en casa. Átomo se apoya en las cuerdas. Tremendo mortal hacia atrás con plancha, Nacho. Qué bonito mortal rebotando en la tercera, muy al estilo de Sabu, de este que es el Átomo. Viene con el golpe derecha, izquierda, está fallando lo de remate Infierno. ¡Cuidado! ¡Oh, qué bonito backdrop! ¡Qué manera de caer! ¡Uno, dos, solamente dos! ¡Ya ahí sí! Sorprendente la manera por parte de Infierno de mantener el puente para llevar la cuenta de espalda, pero ahora lo tiene Legendario. ¡Uy, le da tremendo raquetazo! ¡Que suena de aquí hasta China! Ahora lo manda Alex Dinero, compadre, dímelo. Tiene el Legendario toda velocidad, tremendo de viento, lo tiene bien sometido a lo que es Infierno. Se apoya con las cuerdas para darle estas patadas estilo cascada, Nachito. Qué bonita patada directo a la nuca de este Legendario cuando ya lo viene a la cuenta. ¡Uno, dos! Alex Black está frenando el conteo de Juan Coronas. Tiene que romper el castigo porque se podía perfilar como ganador. Este que es el Legendario, JC. Yo creo que esa no es la manera correcta de parar un conteo. Pero bueno, le está retando Átomo un directo. Un one on one contra Alex Black, el rockero mayor. Pero uy, Átomo se prepara. ¡Wow! Tremenda manera de salir volando entre la segunda y tercera cuerda. Oye, alcanzó a girar impresionantemente Jonathan cuando ya salía entre la segunda y tercera. Pero mira, Infierno a toda velocidad, agarra vuelo y dale el blanco a Nachito entre la segunda y la tercera con tremendo tope. Bueno, pero ahora también amenaza con volar Legendario Junior. Tiene el apoyo de todos en casa, que se presente, pero el staff no lo deja solo. Se escuchan las palmas, ahora se prepara con ¡wow! Tremenda manera de salir volando con mortal hacia el frente. ¡Qué bonitas ejecuciones! Vámonos rápido a la repetición. ¿Cómo la ves, Jonathan? El primero, este que es Átomo, que salía entre segunda y tercera y alcanzaba a girar a manera mortal hacia el frente. Claro que sí, de una manera sorprendente. Átomo mostrando toda la experiencia. Y pues, Nachito, ¿qué le quedas a beber al tope de lo que viene siendo Infierno? Así es, veíamos cómo salía también de segunda y tercera cuando estamos las acciones arriba del cuadrilátero. Viene con todo cuidado, se viene el código rojo,
Se viene código rojo por parte de Átomo por el otro lado, Alex Black. Con bonito driver, JC. Ya empieza la cuenta y la cuenta termina en 3 por parte de Infierno. Y ahora por parte de Alex Black también. Son en una eliminación. Sí. Solamente queda Átomo versus Infierno. Te digo, esto ya se está haciendo personal, compadre. Oye, se quedan los dos aquí. Átomo a toda velocidad. Dale, Brando, levanta. Lo tremendo con tremendo. Fight Buster. Viene tremendo Buster por parte de Alex Black. Sería el Alex Factor, tal vez. El Alex Factor cuando viene. ¡Cuidado! ¡Cuidado, señores! Hay alguien en el pasillo de las estrellas. Este que es Punk Clown, hay que recordar que antes era compañero de Alex Black, y ahí sí. Pero mira, lo distrae de manera perfecta. Y ahora Otomo lo tiene. Uno, dos, tres. Y pierde por culpa de Nachito. ¿Por qué acaba de pasar esto? Señores, qué manera de culminar la lucha. Punk Clown vino a distraer a Alex Black, el rockstar de la lucha libre, Jonathan. Se lo llevan en el rol y a Alex Black para caer aquí en la cuenta. 1, 2, 3 palmadas, no alcanzó a salir. El ganador de esta batalla, Átomo. Vámonos rápido a las repeticiones. Primero veíamos cómo ejecutaba Átomo el código rojo. Por el otro lado, Alex Black nos regalaba un bonito driver. Hacía la cuenta y eliminaban a sus respectivos rivales. Posteriormente venía el desenlace, JC. Sí, la cuenta llegó solamente hasta 2, ya que fue distraído por Punk Clown. Aquí sabemos que tenían una mala racha y quieren saber quién era el perdedor de la Hardcore Power, ¿eh? Pues yo creo que sigue la rivalidad entre estos dos. Lamentable, porque bien estaba haciendo buena mancuerna. Ya después tuvieron ahí sus problemas, como lo pudieron ver en semanas pasadas. Señores, el ganador de esta batalla, Átomo, de la gente de la 915-656. Y mira cómo me dejaron a Alex Black. Ya no, se va derrotado, triste. Se va derrotado. No, se vale, Nachito. Señores, nosotros vamos a una pausa y regresamos con más en Lucha. A los combatientes que viene siendo por el lado de Lucha Time, tenemos al recién contratado de Tiger, redimido, y lo que viene siendo Príncipe de Oro. ¡Hola, Chito! No me dejan ni presentar cuando ya se están dando, con todos se están preparando para volar los tres de Lucha Time, redimido. ¡Wow, Nachito! Se lanzan con mortal hacia el frente los tres. ¡Qué manera tan impresionante de comenzar esta batalla! Cuando vemos por encima de la tercera sale Redimido haciendo lo mismo de Tiger y Príncipe de Oro con mortal hacia el frente. ¡Ya, y sí! Y pues bueno, por el otro lado, la diferencia que tenemos a Cantus, tenemos a Black Thunder, pero bueno, nunca dejan presentar a nadie. Black Danger, pero tienen con tremendas superpatadas. Intentando presentarlos, pero ya se están dando con todo. Viene con todo este que es el Black Danger, decías, también estaba... Rider Dynamics, y acá son los que están de movimiento dominando a este que es el Redimido. Lo esperan con la cazadora, lo está levantando. Viene con el Front Cracker y ya lo está esperando al otro lado. ¡Qué bonito backflex a manera de la cazadora como lo tenía este Black Danger, Jonathan Steele! Pues ya lo tienen ya, ahora sí que sometido a Redimido, pero todavía no termina el castigo. Nachito lo tiene aquí preparado. ¡Una tremenda plancha por parte de Rider Dynamics! Sorprendiendo desde 915-656, demostrando que traen todo el power. Y ahora el Príncipe de Oro es la que la va a llevar, compadre. Oye, pues ya lo tienen aquí bien sometido a Príncipe de Oro. Ya no saben ni por dónde le están entrando los golpes. Lo mandan a juego de cuerdas. Viene a toda velocidad, Redimido, no me doy de arriba. Y viene aquí a Cantus, lo tiene aquí en el puente. ¿Qué le van a hacer? ¡Uy! ¡Tremenda super patada! Y le aplastaron el rostro con estas patadas los de la diferencia, que vienen desde la 915-656. Cuando intentaba de Tiger, sorprender a sus rivales y lo alcanzaron a someter. Ahí lo tienen en la esquina de los rudos. ¿Crees que aquí será que tienen más experiencia que Lucha Time? Oh, bueno, hasta el momento han estado con toda esta gente en la diferencia. Viene con tremendo splash este que es Black Angels. Ya lo tienen preparado aquí a Tiger. Se alcanza a esquivar. ¡Uy! Se falla con el poste. Se está quitando. Ahora sí lo tiene aquí a manera de reguilete. Tremenda quebradora por parte de Tiger. También para castigar a Rey de Dimani con la tremenda patada. Nachito, ¿qué está pasando? En este momento están dando la vuelta la gente de Lucha Time. Ya los tienen los tres. Viene Rey de Dimani y también Príncipe de Oro. El que se plancha es de Tiger. Le vuelven a dar la pasadita nada más. Lo tienen ahí en las cuerdas. Lo espera, lo brinca también. El Príncipe de Oro piensa que ya se salvó. Este que es Rider Dynamics. Y lo manda nuevamente al juego de cuerdas.
Oye, estamos viendo que también Lucha Time tiene con queso las de harina, las papas o lo que sea. Ahora se lo acomodan para llevar a cabo aquí de Tiger este castigo. Lo van a reforzar. Cada uno se sube el esquinero. ¿Qué va a pasar ahora? Redimido Príncipe de Oro. ¡Wow! ¡Tremendo Powerbomb! Impulsado por unas dropkicks desde los cielos. ¡Qué bonita manera de castigarle! Ya lo ponen el toque de espaldas. Uno, dos, solamente dos alcanzó a romper este que es el Rider Dynamic cuando ya lo tienen sometido. Ahora este que es Acanthus ya está aquí en el esquinero. Redimido con gran machetazo le está dando. Parece que van a poner a Rider Dynamic también ahí a hacerle segunda. Viene Príncipe de Oro, lo manda al otro esquinero. Van a hacer lo propio. Redimido. ¡Uy! Tremendo lariato por parte de los dos aquí, compadre. Y pues bueno, Lucha Time está controlando aún el combate. Ahora están aquí en el esquinero, pero ahora lo toma de tipo bombero, compadre. Ya para darle aquí con tremendo azotón, Redimido hace lo propio, Nachito, Lucha Time está reviviendo. Lo están preparando, cuidado porque ya está llegando a las alturas este que es de Tiger, cuidado, prepara, punta, viene con el 450. ¡Qué manera de castigarlo! Le alcanzó a dar un poquito con la rodilla cuando este que es Black Danger alcanza a romper porque ya pudieron haber terminado la batalla después de ese bonito 450 lleno de vencido. Se perfilaba para ganar Lucha Time, pero viene aquí Black Danger a toda velocidad a romper y aquí ya lo tienen sometido a Nachito a los de Lucha Time, no se les va nada. Ahora sí que están regresando con todo. ¡Wow, wow, wow! Parece que Black Danger está reviviendo. ¡Tremenda Super Kick, compadre! Bueno, ahora... puede volver a la vida el equipo de la 9-15-6-5-6 con tremenda catapulta que hace que castigue a su compañero Nachito. Oye, le cayó a manera de bala de cañón este que es el Redimido al Príncipe de Oro, muy inteligente Black Danger, alcanzó a castigar cuando queda de frente nada más y nada menos que con The Tiger, lo está mandando al juego de cuerdas, viene con todo The Tiger, le hace el madruguete, ¡no! Viene, qué bonita manera de rebotar, cayó de manera mortal, la patada fuerte por parte de Black Danger, Jonathan. Increíble The Tiger, pero aquí lo tiene la manera de patada. ¡Uy! Ya lo están castigando a Black Danger, parece que The Tiger no todo termina, se impulsa, ¡oh! ¡Tremenda mula sal con plancha! ¡De qué manera, Nachito! ¡Lúchame a romper con todo! Este que es Acanthus, porque ya se perfilaba el control de tres, cuidado, porque viene con todo el Angel Wings, Angel Wings por parte de Acanthus, lo tiene. ¡Qué manera de azotarlo de frente! ¡Viene uno! ¡Dos nada más, dos! Intentó llevárselo, me encanta la camisa que trae del simbio de ahí al estilo de maldad, pero bueno, pues vamos a ver si puede hacer algo contra Príncipe de Oro. Juego de cuerdas, lo brinca, lo esquiva. ¡Wow! Le sorprende con tremendas patadas, le rompe los sueños. Oye, lo madrugó este que es el Príncipe de Oro, ya lo está preparando, lo carga a manera de bombero, vamos a ver qué castigo nos va a regalar. ¡Zombie Variant! ¡Mi Chinoku Driver, Jonathan Steele! Increíble el poder con el que lo aplica, pero aquí viene Riding Dynamics para terminar el conteo y pues ahora sí se va a perfilar contra Príncipe de Oro, lo tiene aquí en el juego de cuerdas, viene de regreso Príncipe de Oro. ¡Uy! ¡Tremendo Power Slam por parte de Riding Dynamics! ¡Pero Redimido alcanza a cortar! Oye, lo alcanzó a salvar de manera impresionante, salió volando desde una esquina este que es el Redimido, ya lo tiene, lo manda al juego de cuerdas también este que es el Rider Dynamics, lo espera, lo carga a manera de bombero. ¡Zambullida Samoana! ¡JC Zapata! Y reforzando con mortal hacia atrás, ahora espaldas planas, uno, dos, uy, sorprendiendo aquí Black Danger apoyando por poquito, diría tu tío, compadre. Ya lo tiene ahí con tremenda patada a la boca del estómago este que es de Tiger, le alcanza a dar el revire, le da la vuelta totalmente, lo tiene, lo espera en la ceja, lo está mandando hacia afuera, no, lo dejó en la ceja, se prepara a dar Black Danger, alcanza a rebotar en la segunda, mortal hacia atrás por parte de Tiger, mortal hacia atrás por parte del Príncipe de Oro, Jonathan Steele. Increíble, increíble el regreso de Lucha Time, aquí se quedan Rey Dynamics y Redimido, lo alcanza aquí con la super pasada, Redimido ya lo está esperando, tremendo patadón, lo tiene el juego de cuerdas, tremendo machetazo, compadre, Redimido está con todo. Aquí sacando la casa de Lucha Time, Redimido, uno de los mejores, uy, pero lo está sorprendiendo, ¿a qué hora le está pasando eso? Pensé que le iba a hacer un conteo de espaldas planas, pero no, quiere sorprender con una llave. Le está aplicando la campana, buscando colocarlo bien, claro que sí, la campana, ese camarógrafo siempre no me deja ver. Ding, 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 dijo Tribilín, se está terminando, acaba de rendir a Redimido. Este que es Rider Dynamic, qué bonita manera, vámonos. Vámonos con las repeticiones, Nachito. Se llevan el combate. ¡La diferencia! Fíjate, compadre JC, cómo salían de mantequilla este que es Black Danger, por el otro lado también igual salía Acanthus y cómo los madrugan en el mortal hacia atrás, tanto de Tiger como Príncipe de Oro. Empezando con todas las acciones, empezando volando para fuera del ring,
aquí el equipo de Lucha Time demostrando que tiene con queso las papas. Jonathan Steele, y qué manera de culminar la batalla este que es Ryder Dynamic con la campana en el centro cuadrilátero a Redimido. Ya lo tenían ahí bien sometido a Redimido porque también él estaba haciendo un castigo y de repente se lo voltean y ahí, como te decía Nachito, ding, 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 dijo Cribelín. Pero bueno, mira, estamos viendo aquí que existe la educación y pues está el civismo deportivo, ¿eh? Y se están dando la mano Lucha Time y 915-656. Pues es una nueva alianza. Obviamente, la verdad, hasta el momento ha sido buena esta guerra entre empresas, por decirlo de alguna manera. Los seis luchadores se entregaron con todo en esta muy buena batalla. Y vamos a esperar ya el siguiente enfrentamiento. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más Lucha Time. A dar inicio a este combate. Los dos gladiadores están a punto de medirse, Nachito. Viene aquí a toda velocidad el hijo del enfermero. Lo derriba con este tracle impresionante. Lo derriba el hijo del enfermero, demostrando que hay fuerza en la comarca lagunera. Ahora juego de cuerda. ¡Uy! Le engancha las piernas, ya que se coma la lona. ¡Wow! Tremendas patadas en la 100, en la 101, ya ni sé, compadre. Claro que sí. Pues viene aquí el hijo del enfermero dominando este contienda por el momento. Lo está levantando. Lo manda aquí al juego de cuerdas para recibir la patada. ¡Vaya manera de regresar con fuerte de aéreo con tremendas patadas! Ahora sí que fue la 100 o la 101. Oye, qué bonita patada después del rebote por parte de aéreo. Vamos a ver qué es lo que puede hacer. Viene en el fuerte el golpanazo directo al rostro del hijo del enfermero. Repite con el antebrazo una vez más. Vemos el rictus de dolor ahí a través de la máscara de este que es el hijo del enfermero. Castigando este que es aéreo, viene con todo de Ciudad Juárez. Le alcanza a dar la vuelta, lo manda a la esquina contraria. Jay-Z. Oye, miren la manera en la que se posa el esquinero del ring. Pero recibe tremendo machetazo. Ahora toma vuelo el hijo del enfermero. Amenaza. ¡Wow! ¡Qué manera de quitarse de aéreo! Pero no cesa, toma vuelo. ¡Wow! ¡Tremendo portal hacia adelante, compadre! ¿De qué manera aéreo se alcanza a esquivar? Y sale volando como una bala por arriba de la tercera cuerda. Vámonos a la repetición. Qué manera de conectar cuando se impulsaban las cuerdas. Salía entre segundo y tercero, alcanzaba a girar para hacer lo que es la balita de cañón y conectar al hijo del enfermero J.C. Zapata. Qué manera de volar. Hay que estar bien abusados los camarógrafos porque no lo esperan. Uno, dos, la cuenta por corona, que en este momento lo he visto imparcial hasta ahorita, ¿eh? Uno, dos, buena velocidad, corona, porque me da miedo de que pase ahí con sus... Oye, nada de eso. Juan Corona es un referee muy especial. Viene aquí el hijo del enfermero. ¡Uy! ¡Qué manera de frenarse! Y lo está esperando, lo está retando aquí aéreo a toda velocidad. Lo sacan del ring, se queda en la ceja, falla con el antebrazo. Y el hijo del enfermero con tremenda insecurity. Dímelo, Nachito. Viene el hijo del enfermero con esa patada seca. Después de que estaba ya en la ceja, este que es aéreo. ¡Prepara! ¡El hijo del enfermero! ¡Mortal por encima de la tercera! ¡Qué bonita proyección! Por parte, señor, te dejo la repetición, Jay-Z. Estamos viendo aquí la repetición, cómo toma el vuelo necesario el hijo del enfermero y sin inmutarse se avienta tremendo, mortal hacia adelante para llevar la necesidad de aéreo. La manera en la que cuenta Juan Corona es descomunal también. Ya van el 7. Se están levantando aquí los dos gladiadores. Están mandando aquí al ring a lo que es aéreo. Ya está el hijo del enfermero incorporándose para, yo creo que regresar el conteo y no pierde el tiempo, Nachito. Y en el conteo solamente dos palmadas. Quiero repetir nuevamente. Uno, dos, solamente dos aéreo. Una tercera ocasión, una. Solamente dos palmadas aéreo, alcanzó a romper todas las toques de espalda aplicados por el hijo del enfermero Jay-Z. ¿Qué tipo de estrategia es esa? ¿Por qué tanta desesperación por llevarse el dinero? Está bien. Oye, pues no sé si sea miedo, en realidad que tenga miedo ahí. Yo no creo que sea miedo. Mira, uy, tremenda patada por parte del hijo del enfermero. Lo tiene aquí ya bien amarrado, lo está levantando, lo carga a forma de bomberito, lo tiene ahí sometido. Uy, tremenda variante de Michinoku Diver por parte del hijo del enfermero. Ahí lo tiene la lona nuevamente este luchador aéreo de Ciudad Juárez. Está subiendo al tensor de la segunda, sentado en la tercera, este que es el hijo del enfermero. Prepara la plancha, impresionante, viene el conteo. Uno, dos, solamente dos, JC. Va a llegar la desesperación a lo que es el hijo del enfermero, ya que cuántas espaldas planas le ha hecho, ya las contaste como 22. Pues lo
tiene aquí ganchado, bien ganchadito, está sufriendo lo que es aéreo. Nachito, explícame bien esta llave. Viene ahí sometiéndolo del brazo izquierdo y haciendo presión en el brazo derecho a levantarlo desde en la parte de su codo, haciendo mayor el castigo en el cuerpo de este que es Aéreo Sánchez. Se viene atrás de él con tremendo lariat cuando lo mandaba a la esquina. Va a repetir la dosis tomando vuelo. Patadas secas en el pecho. Mira cómo doblegó Aéreo de San Juárez. Al estilo de un canguro, con ese resorte y solamente dos. ¡Qué desesperación a detener el hijo! Ahora sí lo estoy viendo. Detrás de la máscara se nota un rostro ya desesperado, donde Aéreo no sucumbe. Pero mira la manera de regresar de Aéreo. Lo avienta a volar al hijo del enfermero. Están los dos aquí intentando incorporarse a Nachito. Viene con el antebrazo, falla una vez más, se lo está llevando con el paquetito, solamente lo rueda, lo tiene de frente, falla nuevamente, lo manda a las cuerdas, lo espera, viene el hijo del enfermero, lo tiene, Aéreo lo sube hasta arriba, cuidado, nada, le alcanza a hacerlo macarrana, una, dos. Solamente dos, inteligentemente Aéreo alcanzó a dar la vuelta cuando veíamos que esperaba el Papa Powerbomb y nada que le mete los Rakarrana. Mete los Rakarrana y haciéndole ya el conteo, solamente dos, ya está desesperado con la victoria. Uy, tremenda cachetada que recibe el hijo del enfermero por parte de Aéreo. Lo amenaza con subirlo a la cuerda superior para poderlo cachetar. En la 118, ya lo tiene muy maltrecho. Aquí el hijo del enfermero está sufriendo, está mareado. Aéreo, toma altura. Se está apoyando el hijo del enfermero. ¿Qué le va a hacer? Un gran castigo. Se está apoyando, Nachito, se está preparando. ¡Uy! ¡Vaya manera de llevárselo, Nachito! ¡Qué bonitas tijeras con rolling acaba de aplicar Aéreo, apoyándose un poquito en la humanidad de su rival! ¡Viene el conteo! ¡Uno, dos, será todo! ¡No, nada más dos, JC! Sorprendente, aquí estamos viendo que quieren demostrar que es lo mejor. Juárez o la comarca lo volverá. Para ti o para ustedes, ¿tú parece que? Mira, yo la verdad, JC, está muy parejo, ¿eh? No tengo para quién apoyar, Jonathan. En este momento, como lo estamos viendo, los dos están dándose con todo. De momento el hijo del enfermero está dominando y luego Aéreo le regresa la dosis. Mira aquí cómo falla el hijo del enfermero con las patadas. Aéreo lo está esperando, lo está cazando. Se apoya con las cuerdas, está en el tercer sector. Vaya, que va a pasar el paso de Juárez. Estamos viendo a Nachito. ¡Qué manera rebota! ¿Cómo se lo lleva con las superpasadas? ¡Baja el conteo! ¡Uno, dos, tres, tres, tres! ¡Inteligente! De esta lucha, desde Ciudad Juárez, con su sello, el camino a Juárez por la tercera cuerda, Aéreo, mostrando su calidad de lucha internacional. De manera muy inteligente, Aéreo Ciudad Juárez se lleva esta batalla, y ahí sí, vámonos a las repeticiones. Déjame nada más te comento las tijeras con rolling que aplicaban el tensor de la tercera. Qué bonito movimiento, te dejo a ti el finalito. Buscando la victoria rápidamente para llevar el conteo. También tenemos aquí la repetición de una plancha de la segunda cuerda del hijo del enfermero, donde buscando las espaldas planas, pero no se dio. Y ya para finalizar, vemos cómo aquí Aéreo va con el paso a Juárez, después lo engaña y lo termina con el rolling para el conteo y llevárselo de sorpresa. El hijo del enfermero no supo ni lo que pasó. Oye, la verdad, la potencia lagunera dio buena casta en esta batalla, sacó la verdad unos buenos recursos luchísticos. Lamentablemente el colmillo de Aéreo Ciudad Juárez se vio superior. Señores, con esta toma nosotros damos una pausa y regresamos con más Lucha Time. Acciones cuando vemos por una esquina al demonio del aire, Baby Extreme, por la gente de la 915656, Dragón y el hijo del impostor, van a enfrentarse nada más y nada menos que a los invictos de Lucha Time, los Hardcore Crew. ¿Cómo referir esta batalla? Juan Corona, Jonathan Estío. Como te lo digo, Nachito, una noche más en la que los Hardcore Crew no pierden el invicto, una noche más en la que van a destrozar a cualquier persona que se les tope enfrente, y una noche más en la que los técnicos van a sufrir. Pues yo tengo mucha confianza porque la tercia que se está formando por el hijo del impostor, Baby Stream y Dragón, es demasiado interesante y trae de más de sobra para aniquilar la racha de la Hardcore Crew. Oye, vamos a ver qué es lo que pasa, hay que hacer mención también que por parte de la 915-656, hace un momento vimos a la diferencia también son invictos, ¿eh?
siguen invictos también ellos en su división y obviamente también llegando aquí a Lucha Time, continuando con su racha invicta, haciéndole frente a la racha de los Hardcore Crew y Jonathan Steel. Oye, pues sí, vamos a ver de qué juegos más correos, pero mira, aquí ya se está dando con todo, aquí Muerte Extrema está sometido, pero parece que ya se está librando de este candado y lo tienen aquí a lo que viene siendo, pero Muerte Extrema, wow, aquí, uy, tremendo castigo y los dos salen librados, tremenda pasada, Nachito. Qué bonita manera de empezar la lucha, llaveando por parte de estos gladiadores, buscando también desde abajo, viene con una serie de planchas, tanto el hijo del impostor como Muerte Extrema, le alcanza a salvar, oye, lo manda a la plancha, cuidado porque viene el deschoque por parte de la Hardcore Crew, JC. Y bueno, pues ya van a empezar como siempre, por eso son invictos, tremendo, Scoop Slam aquí a Baby Extreme, que lo están sometiendo y aquí le están dando con la guillotina en la pierna, Nachito. Viene con todo la Hardcore Crew como siempre, utilizando el artimaña de los montoneros y ahí también le quieren abrir la horqueta. ¡Cuidado! ¡Eso es foul! ¡Eso es foul, Jonathan! ¡Le está dando la ingle! ¡Le está dando la ingle! ¡Eso es foul aquí en China! Mira, aquí Corona está diciendo que te cheques bien. Aquí en el Paso, Texas, eso es foul, JC. Los dragoncitos y no lo puedes negar, compadre, tienes que aceptarlo. Mira, ahí lo tienen sometiendo y es ilegal también. Están usando el apoyo de las cuerdas, eso es súper ilegal. Oye, yo estoy viendo que Corona no dice nada y mientras los Juanes estemos aquí contentos, todo está muy bien. Oye, viene la cachetada por parte del médico brujo, responde con un raquetazo este que es el Sick Boy. Muerte Extrema ahora ahorcando ahí en la esquina a este que es el demonio del aire, Baby Extreme, Jonathan Steel. Ya está sometido. Uy, tremenda cachetada estilo europeo por parte de Muerte Extrema. Ahora le toca el turno a médico brujo y Sick Boy no se quiere quedar atrás. Aquí lo agarra del pelo, lo tiene ya preparado, lo manda al juego de cuerdas. Viene Baby Extreme a toda velocidad, Nachito. Le están dando nada más la pasada, alcanzan a dar toda la vuelta, cae de frente, chocando de cara a la lona, viene la patada, el médico brujo seca, lo manda hasta afuera el cuadrilátero, sigue reinando los Hardcore Crew y ahí sí Zapata. Pues cómo no, mira, ahí ahora Dragón intentando revivir al equipo, pero es que están los tres ahí arriba del ring y luego tiene a Corona de su lado. Mira, eso es súper imper recontra archi ilegal y lo permite, ¿no? Ahorcándolo con la segunda. Por el otro lado vemos también al médico brujo de Muerte Extrema. Están 3-1, Jonathan. Yo no estoy viendo más que puros castigos brutales. Mira, uy, tremendo raquetazo por parte de Sigboy. Otra vez el médico brujo haciendo lo propio. Muerte Extrema, cállense todos. Oye, tremendo derechazo con el puño cerrado. Juan Corona se estaba distraído. No se puede golpear con el puño cerrado, JC Zapata. Oye, que paren ya. Esto es injusticia pura, a puro nivel. Uy, no, hombre. Triple super kick, como ellos dicen, puro Hardcore Crew. Oye, no, así dicen. Esto me huele más feo que una flatulencia del Mesías. No. Seguro, hermano. Aquí el que huele feo eres tú, compadre, porque aquí estás sometiendo al hijo del impostor. Tremenda cachetada por parte de médico brujo. Ya está aquí apoyándose con las cuerdas. Lo manda a mandar también, va rápidamente. El hijo del impostor viene de regreso, lo levantan. ¡Uy! Cae de planchita directo a la cara, Nacho. Oye, después de la plumita por parte de este que es el médico brujo, cuidado porque preparan, apuntan y vienen ya con todo. Los arcos que un patada voladoras y por el otro lado le jalan las piernas. Este que es Dragón, le viene el choque por parte de la gente de la nave 1556. Ahora sí están reviviendo. Uy, castigo por abajo del ring por parte de Dragón a Muerte Extrema. Pero mientras el hijo del impostor tiene sometiendo, como que le quiere quitar la máscara a médico brujo. Oye, qué manera de dar la vuelta en la ceja del cuadrilátero por parte de Dragón para conectar la patada directo al rostro de Muerte Extrema. Vemos cómo ya se están también deschongando y van arriba en contra del médico brujo. Ya le desamarraron las cintas de la máscara y ya lo está esperando en la otra esquina este que es Dragón, Jonathan. Oye, aquí Corona dice que nada más uno. Esto es súper ilegal, Nacho. Esto es súper ilegal. Mira nada más. ¿Qué van a hacer? Uy, Dragón impulsa lo que viene siendo el médico brujo. Tremendo antebrazazo por parte del hijo del impostor. Compadre, ¿qué se viene? Ahora lo tiene y lo castiga con tremendas patadas voladoras por parte del hijo del impostor. ¡Patada! De misil y por el otro lado la plancha de Baby Extreme, viene el conteo 1-2, muy lento el conteo, Jonathan. Si le adelantas en YouTube,
se ve muy bien el conteo ahí. No sé por qué te gusta engañarte. Eres un mentiroso, te encanta engañarte. Pero bueno, lo importante es que sigue controlado aquí. El hijo del impostor se deshace de Sick Boy. Y ahora solamente queda muerte extrema en la merced de Baby Dream Dragón y el hijo del impostor. Qué buena combinación de estos gladiadores. Están brincándolo los dos. Alcanza a librar muerte extrema. Venía con el doble antebrazo. Se alcanzaron a voltear. Lo están mandando a la lona. Cuidado, lo están estirando. Doble patada. Sacan el rostro de muerte extrema. Todavía viene Baby Dream. Bonita, wow, apoyados en el hombro del dragón, uno, solamente uno, Jonathan. Oye, mira aquí, este es lo que viene siendo Singo y entra con un bate, ya tiene sometido a Raimundo y todo el mundo, se da la vuelta, no alcanza a brincar Baby, pero se tropieza Nachito, le está poniendo ahí el codo, lo que es Sick Boy. Super japonesa por parte de Sick Boy, qué bonita manera de trompicarlo anteriormente, lo viene para levantar a manera de suplex, vamos a ver si nos regala los tres amigos, este que es Sick Boy, ya va uno, ahora viene con Fisherman, una variante, bien, uno, dos, nada más dos, JG. Y bueno, pues aquí viene Dragón a salvar a su compañero. ¡Uy, tremendo machetazo a Sick Boy! Lo impulsa, toma. ¡Uy, se niega, se resiste Sick Boy, compadre! ¡Wow, qué gran combo por parte de Dragón! No lo puedo negar, pero ya está aquí en el juego de cuerda Sick Boy. ¡Uy, tremendas patadas, Dragón! ¡Un super kick! ¡Nachito se viene con el combo! Dragón se prepara. ¡Vaya mortal hacia atrás! Viene este dragón con este mortal a ras de la lona. Alcanzó a romper el castigo del médico brujo. Ya lo tienen bien castigado. Yo creo que el dragón de la parte de la 9, 15, 6, 5, 6 es el que ha recibido más castigo. Lo llevan al juego de cuerdas. Le alcanza a dar la vuelta. Este que es dragón falla con el antebrazo. Se lo cachó el médico brujo. ¡Qué buen codazo le atascó en el rostro, Jonathan! ¡Codazo, lariato! ¡Lo levantan aquí! ¡Wow! ¡Tremendo driver por parte del médico brujo! ¡Wow! ¡Lo alcanza a cortar el hijo del impostor! Se viene la acción fuerte en Lucha Time. Qué bonito castigo nos regaló el médico brujo. Ya lo tiene, este que es el hijo del impostor. Le alcanza a dar la vuelta, viene con el rebote. Viene el mortalito cayendo de pie. Vaya el antebrazo el médico brujo. Fuerte el raquetazo y ahí sí Zapata. Ese es el hijo del impostor demostrando la casta. La cuarta generación de una dinastía. Él empezó a luchar desde que era un crío. Así chiquitín, chiquitín. Y ahora el médico brujo no va a tener quien lo cure, compadre. ¿Cuál quien lo cure? Codazo, estilo Sonic Style. Viene el médico brujo a toda velocidad. ¡Uy! Tremenda valentía, Silva Filomena, por parte del buen impostor. Se prepara, tremendo portal también con plancha, Nacho. Viene muerte extrema, le dice al referee que se espere. La super kick para romper el castigo cuando ya venía la cuenta por parte del referee. Vamos a ver ahora qué movilidad nos muestra muerte extrema. Le alcanza a dar la vuelta al hijo del impostor. Falla con el antebrazo, le da toda la vuelta. Lo manda hacia el otro lado, JC. Oye, aquí el hijo del impostor se le sube al estilo así, Camachito, a muerte extrema. Y pues bueno, pero aguanta pues ese tema con su tremendo poder. ¡Wow! Se lo lleva la lona con tremendo castigo. Venía con la vuelta, pensamos que iba a llegar a la cazadora, pero no le alcanzó a dar una variante a la Blue Thunder Bomb, este que es el muerte extrema. Oye, y Baby con tremendas estacas aquí a muerte extrema, y ahora codazo, estilo Chronic Style. Baby lo manda hacia el otro esquinero, lo revierte muerte extrema. Viene, y Baby se quita, Nachito. Patada en reversa por parte de Baby Extreme, viene con este combo, terminando el codo, rebota, primera, segunda. ¡Qué bonito corner por parte de este que es el Baby Extreme! Tiene que llegar a salvar Sick Boy, JC. Oye, y no se queda atrás. ¡Uy, Dragón sorprende a Sick Boy! Desde la tercera cuerda y ahora se deshacen de los luchadores de la Hardcore Club, que por fin espero que ya pierdan, ¿eh? Se prepara Dragón. Viene con el vuelo, viene rápido Dragón. ¡Wow! ¡Tremendo tornillo con giro! ¡Mortal y todo, Nacho! ¡Viene Baby Extreme! ¡Segunda! ¡Se halló de reversa en la tercera y tremendo tornillo igual! ¡El que se prepara a volar es Médico Brujo! ¡Médico Brujo! Pero bueno, Médico Brujo se ve sorprendido que ¡wow! ¡Tremenda plancha por parte del hijo del impostor! ¡No sabe ni quién lo atropelló! ¡Oh, no! ¡Está fallando las patadas y golpeando al referee Juan Corona! ¡No hay quien cuente, Jonathan! ¡Oye, uno, dos! ¡Le contaron hasta mil, pero no hay nadie! El hijo del impostor se está quejando, pero él mismo ocasionó esto, Nachito. No, ese debería de venir el contrato de la Hardcore Club, que si te vas a pelear con ellos, trae refo. ¡Ey! ¡Eso es el de trampa al estilo de Eddie Guerrero! ¡No, le está quitando la máscara! ¡Le está quitando la máscara! No, Nachito, te equivocas. Le está quitando la máscara. Médico Brujo se está quitando la máscara. Claro, sí, tiene razón, Nachito. Oye, no, empieza ya el zafarrancho. Arriba el cuadrilátero, obviamente la discusión. El disgusto por parte de la 9-15-6-5-6. Increíble.
noche, Nachito. Otra noche más donde la Hardcore View sale con la victoria. Señores, vámonos a la repetición. Primero que nada, qué bonito tornillo por encima de la tercera por parte de este que es el dragón. ¿Y qué pedo le pones a la evolución de Baby Extreme? Su rebote en las cuerdas. Oye, también aplicando el mismo movimiento que ese dragón, pero es un tornillo con un giro implementado extraordinario, compadre. Increíble. Y mire, vamos al desenlace, como el médico brujo se quitaba la máscara. Aquí lo vemos clarito en la repetición. Se quita la máscara y se la avienta las manos al hijo del impostor. No es cierto, Nachito, no es cierto, compadre. El hijo del impostor se la arrancó, yo lo vi. No, Nachito está conmigo y él sabe que él se autoquitó la máscara y se la aventó para que el referee pensara que pues era la descalificación. Pero eso como quiera no debería de contar en el invicto. Lamentablemente sigue así. Es una descalificación, no es lo mismo. Es una manera de o sea, cuando hay un combate que se pierde por descalificación, no se cuenta la victoria. A nombre de toda la gente responsable de esta transmisión de Lucha Time, los compadres Corp, Jonathan Steele, le da las buenas noches y síganos sintonizando. Juan Kratos, estamos con ustedes en Lucha Time. There's nowhere left to hide.